Mira, que esto aquí lo tienen como abandonado, así, una cosa, un abandono como raro. Porque de allí para allá hicieron el trabajo y aquí no han dejado tranquilos, presos. No se sabe lo que va a pasar allá. Cuando viene a ver aquí lo que van a quemar es mucha goma. Y si queman mucha goma aquí, va a haber mucha gente enferma. Porque aquí las enfermedades están... Mira qué hoyo llena frente a frente a Pururín allí. Un hoyo innecesario. Ese hoyo era ahí que hay lo que hay es que sale todo esa cosa. Pero eso yo no sé. Yo no entiendo esto. Mayúsculo. Tenemos todo esto intransitado. Aquí no corre vehículo. Aquí los niños no están muriendo. Mosquito en cantidad que no hay quien nos proteja. Las aguas negras y esto no tiene solución. Porque se le explicó al ingeniero desde un principio que él tenía que comenzar desde aquí enterrando los tubos hasta para allá. Y él comenzó de allá para acá y ahora están confundidos. El trabajo está totalmente confundido. Ellos no saben cómo lo van a terminar. Y lo que estamos sufriendo somos nosotros. Ahora dice que hay que sacar todos los tubos y ellos lo que tienen que comenzar aquí, a darle el primer paso aquí. Y después que vayan sacando lo que tengan el problema. Pero no tienen que resolver esto porque alumbra eso. Alumbra eso y con eso te digo, te decimos todo. Aquí hay amigdalitis. Aquí hay ojiti de la cosa, de los ojos, conjuntivitis, y aquí hay esa cuestión, aquí hay de todo, mucho mosquito. De ver la muestra, señor Trifolio. Ya la Junta de Organizaciones Populares es un tapo, nos estamos preparando para el martes, para arrancar como el gobierno quiere, como quiere el compañero Juan de los Santos, el síndico. Nosotros para el martes estamos preparando una jornada de quema de goma y ya vamos a preparar la calle porque nosotros se lo anticipamos antes de yo empezar a joyar al ingeniero de los Santos. Nosotros no podíamos pasar diciembre así, vinieron, cogieron su cuarto y se fueron y no han dejado eso así. Pero aquí no se... ¿Y qué dice la sindicatura? Bueno, yo te lo cuento. Cuento de camino, pero nosotros le vamos a trabajar como a ellos les gustan. Del martes para adelante ya nosotros estaremos hablando con la huelga. Yo, presidente de la Junta de Organizaciones Populares, un tapo y de esta comunidad, un dirigente comunitario.